hasta el quinto Congreso de Mujer y Agroecología. Dar agradecimientos a Fundacirán y el Centro Divina Providencia de Santa Tecla, Departamento de la Libertad. Decirles, mi nombre es Marta Lilian Quijada Gil, represento a un grupo de mujeres que estamos implementando nuestro tema de huertos urbanos y cómo afecta el cambio climático. Estas mujeres están formadas para producir alimentos orgánicos. ¿En dónde? En cada uno de los espacios pequeños que pueda tener en su lugar de residencia, y así saber cómo y aportar el hecho de que el cambio climático está afectando de diferentes maneras, como es demasiada agua, demasiado calor, pérdida de tierra. Todo esto da lugar a que la economía en cada hogar se vea afectada. De tal forma de que se está trabajando como un grupo de mujeres y formada bajo los auspicios de las entidades que mencioné antes. ¿Qué propuestas se hacen? Pues realmente se propone de que cada complejo habitacional o colonia haya un espacio para poder producir productos orgánicos, de tal forma que ayude al rescate del planeta y a la salud física y mental de los seres humanos. Darles las gracias, sobre todo por darnos este espacio a las mujeres para expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos alrededor de lo que es el cambio climático. Soy Esther Eunice Jiménez y estoy aquí en mi residencia, en mi casita del reparto, metropolitano de San Salvador. ¿Cómo concibo el cambio climático? Bueno, yo lo concibo y lo vivo más bien con mucho calor, muchas lluvias, carestía de alimentos, ¿verdad? Y la amenaza sobre todo de que en un momento, por todos estos trastornos en la naturaleza, nos quedemos sin la provisión necesaria de frutas y verduras, y aunque tengamos el dinero para comprarlo. Así que esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Mujeres huerteras urbanas, ocupando nuestros pequeños espacios. Aquí tengo cilantro, ¿verdad? Ya está saliendo. Este es un semillero que esta semana lo hemos sembrado allá en el CDP, y pues esperando que crezcan. Aquí tengo lechuga, albahaca, tomatillo, hierbas, acelga, más lechuga, berenjena. Este es un palito de granado, y también aquí queriendo contribuir a la deforestación, y tengo este aguacate, pensando sembrarlo en el parque, más lechuguita, ¿verdad? Y aquí, pues la lucha también con los otros habitantes de la tierra, ¿verdad? No son pocos que me han dejado sin nada, ¿verdad? Entonces, este pequeño espacio es realmente insuficiente para tener un huerto, tanto que mi vecina me ha concedido estos pequeños espacios para tener acelgas, tomatitos, ¿verdad? Y como es parte, como digamos, de ir expandiendo la idea de la agroecología. La propuesta es, como decía la compañera, que los arquitectos nos diseñen casas con espacios para sembrar huertos, y también pedir al gobierno que incluya la materia de agroecología desde primaria en las escuelas hasta la universidad. ¿Cómo vivo yo el cambio climático desde mi rol como ama de casa? En primer lugar, les quiero presentar lo que son parte de mi jardincito. Bueno, esto es parte de lo que yo tengo acá cultivado. Estoy comenzando en este nueva experiencia de cultivar mis propios alimentos, y lo que me ha motivado a mí a cultivarlo es, bueno, en primer lugar, viendo tanta escasez que hay de alimentos, los alimentos, la calidad también con la que lo estamos consumiendo, y se habla de que usan demasiados químicos.
para que germine la semilla, para que crezca, para las plagas. Entonces estamos consumiendo químicos, y esos mismos químicos han envenenado nuestra tierra, nuestro organismo, nuestro planeta. Y yo, mi contribución a lo que es parar esta situación, estos calores, este cambio climático tan severo que estamos viviendo, que antes lo oíamos muy lejos, pues ahora vemos que ya, no, ya esto ya es ahora. No puedo quedarme de brazos cruzados. Y pues he iniciado, gracias a Fundesiram, que me está proporcionando la capacitación, el apoyo, la guía para que yo pueda desarrollar mis huertos. Y espero ya muy pronto tener mis propias hortalizas. Me siento comprometida también a motivar a otras personas para que desde su papel que desempeñen en este planeta, desde su rol, desde una oficina, desde su casa, desde el colegio, todos podemos aportar motivando a otras personas para que pongan su contribución, no usar tantos desechables, no consumir productos que no sabemos la procedencia, a buscar productos ecológicos, orgánicos, ecológicos, envases que no dañen el planeta, los envoltorios de los productos que compramos, ver que sean biodegradables. Y mi sueño es expandir más en lo que yo pueda, poder sembrar mucha variedad de productos, motivar a otras personas para que puedan también unirse a esta campaña de contra el calentamiento global. Saludando al Congreso de Fundesiram, que lleva como tema el cambio climático, mujer y huertos orgánicos, que es una parte muy interesante, porque yo en mi papel de mujer feminista me he dado cuenta, he estudiado la problemática de la tierra, que aunque hacemos huertos y hacemos el esfuerzo, no tenemos realmente a dónde cultivar o a dónde seguirnos preparando, ¿verdad? Lo poco que hemos aprendido, lo mucho en los huertos que nos han dado la capacitación, nos topamos con esa problemática, dónde sembrar, qué sembrar y qué cultivar en cantidades para la familia, para la sociedad y también para la economía, ¿verdad? Eso nos limita, pero no nos frustra, porque vemos, ¿verdad?, con un criterio muy amplio, la necesidad de rehabilitar la tierra, de amar la tierra, de ver la importancia del agua, de ver la importancia de la tierra, de ver la importancia de todos los elementos desde el cuerpo de nosotras, porque nosotras, las mujeres, hemos sido saqueadas, hemos sido limitadas para poder desarrollar nuestras iniciativas en todos los campos, ¿verdad? Hay leyes que nos cohiben, hay religiones que nos limitan y hay políticas que nos coaccionan para poder seguir desarrollando nuestras iniciativas. Muchas gracias.